Bueno, me comunico con todos ustedes, todos los mexicanos, en especial con los guerrerenses, para informar sobre la situación de Acapulco. Es importante que ustedes conozcan lo que sucedió y lo que estamos haciendo para enfrentar esta emergencia, porque hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales, nuestros opositores, que son muy viles, los conservadores, sopilotean, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos y lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para culparnos y sacar ellos provecho, sacar raja, regresar al gobierno, que es lo que buscan, ya es una campaña, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando a México. Miren lo que puso Fox ayer, es lamentable que un expresidente de México se exprese de esa forma, cómo engañó a tanta gente este señor. Al rato voy a pasarles lo que escribió el señor Fox, expresidente de nuestro gran país. Es de pena ajena. Bueno, aquí lo tengo, miren lo que dice. No me queda más que decirles chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no. Resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. Fox. No solo es él, así está Calderón. Así están los dueños de los principales medios de información que han enviado a sus reporteros estrellas para hacer reportajes hablando de que no hay atención para la gente, de que está todo fuera de control, que no se está haciendo nada, que incluso se está deteniendo a los que quieren ayudar con despensas, puras mentiras, y además hablando de muchísimos muertos. Ahí está el hijo de Krause, este pseudo intelectual, vividor, que cobraba millones de pesos en el gobierno de Peña, en el gobierno de Calderón. Y ahora su hijo está en el mismo camino porque tienen una enfermedad que ojalá y se les quite con el tiempo. Les gusta mucho, están enfermos, les fascina, los vuelve locos el dinero. Ese es su Dios, el dinero. Y así otros de las televisoras, de la radio. Quiero informarle por eso a la gente, para que no haya confusión, que no les manipulen. Tenemos que informar lo que realmente está sucediendo, el sufrimiento de la gente que fue afectada por este huracán que impactó muy fuerte en Acapulco, pero estamos actuando como nunca se había hecho. Estamos en muy poco tiempo enfrentando los problemas que ha dejado este huracán. Ya vamos a informar a ustedes ahora y lo voy a seguir haciendo periódicamente. Periódicamente voy a estar informando. Para iniciar, en primer término, les digo que no falta dinero, que hay presupuesto suficiente, precisamente porque ahora ya no se roban el dinero estos buitres o sus jefes, como era antes. Ya
hay presupuesto suficiente para atender todas las necesidades del pueblo. Vamos a ayudar a todos los acapulqueños, a todos los afectados, y vamos de nuevo a poner de pie Acapulco. Ese es mi compromiso. Vamos primero a preguntarle a Rosa Isela Rodríguez, que está allá. Ella es la secretaria de Seguridad Pública, que nos dé a conocer cuál es la situación. Lo que más me duele, lo que más me importa, lo de la pérdida de vidas humanas. ¿Cuántos efectivamente, realmente, sin mentir, como lo hacen estos reaccionarios conservadores, cuántas personas lamentablemente hasta ahora han perdido la vida? Rosa Isela. Sí, señor. Buenos días. Lamentablemente la Fiscalía Estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres. La probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan aún las investigaciones. También otra preocupación que usted nos puso como prioridad es las personas que están desaparecidas o no se han localizado. Hay 10 reportes de 10 personas que las están buscando los familiares. Continúan las indagaciones, señor presidente, para dar con su paradero de estas personas que han sido reportadas y que aún no se comunican con sus familiares. Sin embargo, debo informarle que de las 39 víctimas que han perdido la vida, pues no tienen aún sus nombres, no han sido todavía identificadas. Entonces, ese es un tema, presidente. Y aquí están con nosotros nuestros compañeros del Gabinete de Seguridad, junto con la ciudadana gobernadora del estado, que ha estado aquí trabajando al pie del cañón, con la secretaria de Gobernación, con la coordinadora nacional de Protección Civil, también con el director del IMSS, el secretario de Salud, el secretario de Comunicaciones, en fin, están aquí. Y ahora aquí estoy a sus órdenes, presidente. Nada más preguntarles si ya llegaron los promotores, los servidores de la nación a hacer los censos, y si ya iniciaron a visitar casa por casa a las familias. Sí, señor, como usted lo instruyó, hay por parte de la Secretaría de Bienestar, está aquí su secretaria Ariadna Montiel encabezando el trabajo de 1,000 servidores de la nación que están visitando casa por casa, haciendo el censo de los daños que usted instruyó. También ya están distribuyendo despensas, alimentos. A ver si el general secretario me puede contestar esto. ¿Cómo no? Sí, señor presidente, ya la repartición de despensas dio inicio. Ya a la fecha llevamos distribuidas 8,170 despensas y 16,080 litros de agua ya a las diferentes colonias, las colonias más afectadas. Estamos en espera ya una coordinación que se hizo con el gobierno del estado. Van a llegar 20,000 despensas en el transcurso del día, y conforme vayan llegando vamos a hacer la distribución. Esta distribución va a estar, como usted dio la instrucción, la responsabilidad de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, trabajando de manera coordinada y conjunta para atender a la población. También en ese ámbito de despensas y de apoyo, el día de ayer quedó establecido
un centro de acopio en Mundo Imperial. Es un área que nos facilita tener ahí la concentración de todo lo que se va a distribuir hacia la población. Ahí llegarán de la Ciudad de México todo lo que venga de ayuda, a reserva que también tenemos el centro de acopio que está en la 35 zona militar en Chilpancingo. Ahí también se concentrará y de ahí, una vez organizado, se traerá a la ciudad de Acapulco. Tenemos estos dos grandes centros ya para poder hacer la distribución. Los puentes aéreos, en cuanto al arribo de esta ayuda, también están funcionando. El día de ayer hubo 8 operaciones aéreas, casi 9,000 despensas se trajeron. Y los litros de agua, aproximadamente 1,000. Esto es lo que se distribuirá el día de hoy. Hoy es un día también intenso de entrega de ayuda, señor presidente. Estuvieron ayer, me permite, estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos. No es así, hay que informarlo. Lo que se busca es que todo se dé en orden, pero que no haya ninguna excusa, ningún pretexto de estos buitres, y que se deje pasar todo. Nada más advertirles de que estamos haciendo las cosas de manera organizada y que estamos también procurando que haya orden, que no haya robo, que ese es otro asunto que vamos a seguir atendiendo. Deseo expresar que me informó de las cocinas de comida que están instalando en la colonia El Renacimiento, en Zapata. Eso lo está haciendo también Marina y hay que seguirlo haciendo, comida caliente. Pero también, general, ¿cómo está la situación de los robos? ¿Cómo vamos a seguir avanzando para poner orden y que los que se dedican a la delincuencia no se impongan, que no haya caos? Platíqueme de eso. Señor presidente, para poder organizar el arribo de personas con ayuda que quieren apoyar a toda la población, sí se enfrentan a una situación de pasar por algunos puntos donde pudieran ser detenido por persona. Lo que hicimos ahorita, el recorrido de mañana, fuimos y en la caseta de la venta ya se estableció Guardia Nacional y en el transcurso del día vamos a poner un letrero grande ahí en la venta para informarle a toda la gente que va a llegar aquí a Acapulco a donar alguna cosa, que tome la desviación que lleva hacia Punta Diamante y de ahí se vaya a Mundo Imperial para asegurar todo este movimiento. Está pues, organizado ahí en Mundo Imperial y se está atendiendo para recibir todo. Sobre estos robos, presidente, el día de allí se estableció una estrategia para poder aislar, tomar, evitar que haya robos. Simplemente esta entrada de Acapulco, estas de abastos y el bastón. Se está ya escuchando, no se está escuchando bien. Nada más preguntarle,
¿Cuántos elementos hay de las Fuerzas Armadas? Tenemos 14,700 efectivos. El día de hoy se incorporan 1,300 más, 1,000 de la Guardia Nacional, 300 de Marina para aspectos de seguridad, de incremental seguridad. 15,000 elementos para seguridad. A esto hay que darle bastante atención. Hay que poner retenes en las calles para evitar los robos. Almirante Ojeda. Sí, señor. ¿Cómo están los dos aeropuertos? Bueno, el aeropuerto internacional de Acapulco desde el día jueves está operando. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió equipo para poder tener el control del tráfico aéreo. Ya hay una comunicación, digamos que hasta cierto punto normal, entre la Ciudad de México y aquí la torre de control del aeropuerto. La seguridad del aeropuerto está bajo control de la Secretaría de Marina. El día de ayer llegaron 9 vuelos de Aeroméxico, de Volaris y de Viva Aerobús. También llegaron 3 vuelos civiles y 6 vuelos de nosotros, de la Secretaría. El día de hoy nada más tenemos hasta ahorita que están por arribar 3 vuelos de ambulancia aérea de la Secretaría de Marina para apoyar aquí al sector de salud. Se puede decir que el aeropuerto en un 90% ya está operando normal, únicamente en vuelos diurnos, en vuelos nocturnos todavía no, porque no se ha restablecido en un 100% la electricidad en el aeropuerto. Así es como estamos en el aeropuerto internacional de Acapulco y en el aeropuerto que tiene la Fuerza Aérea aquí en Pie de la Cuesta, está trabajando normalmente, pueden arribar cualquier tipo de aeronave ahí en este aeropuerto. No hay ningún problema en ese aeropuerto. Bueno, también informar, tengo el reporte ya de la Comisión Federal de Electricidad, ya se restableció el servicio eléctrico en un 55%, porque se cayeron 35 torres de alta tensión y ya se montaron de nuevo, ya se instalaron de nuevo 10 de esas 35, perdón, 15 de esas 35 y ya está atendida cerca del 60% de la población, de 550,000 usuarios, ya como 280,000 tienen servicio eléctrico, de acuerdo al reporte de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen como 2,000 trabajadores a los que les envío mi solidaridad para que sigan adelante, mi felicitación por el trabajo que están haciendo. Y ya se está restableciendo lentamente el sistema de telefonía. Seguramente va a tomar cartas en el asunto el ingeniero Carlos Slim para que nos ayude a que lo más pronto posible se restablezca el servicio de telefonía en Acapulco. Vamos a continuar, decirle a la gente de Guerrero, de Acapulco, que no van a quedarse sin el apoyo, no van a quedarse desamparados. Vamos a apoyar a todos los que perdieron sus viviendas, sus enseres domésticos, sus aparatos electrodomésticos, y vamos también a apoyar con despensas, con alimentos. Van a continuar y se van a reforzar, se van a ampliar los programas de bienestar. Y ya ayer tuve una reunión temprano
con el secretario de Hacienda, con la secretaria de Economía, con el director del SAT, y ya se está hablando con dueños de bancos, y también se cuenta con la banca de desarrollo, es decir, con la banca pública. Esto es con Nacional Financiera, con la banca Banobras, y se van a entregar créditos baratos. Ya hablamos también con las aseguradoras y me gustó mucho la respuesta de las aseguradoras, porque sin trámite, lo más pronto posible, para evitar tardanzas, van a entregar 40% adelantado del monto que esté asegurado. 40% a la palabra, y que el resto ya va a estar sujeto a las revisiones que exigen las normas. Pero esto me dio mucho gusto, porque tenemos que iniciar lo más pronto posible la reconstrucción de Acapulco. Evelyn, yo sé que estás trabajando, lo mismo la presidenta municipal, y hay que seguirlo haciendo. Vamos a continuar apoyando al pueblo de Acapulco, al pueblo de Guerrero. Muchas gracias, le agradecemos mucho, pues como siempre, su sensibilidad y fraternidad. Seguimos trabajando día y noche en marchas forzadas y en absoluta coordinación con los tres niveles de gobierno. Ya le informo, presidente, que anoche ya se logró habilitar al 100% el viaducto de Metapil, del Boulevard de las Naciones. Hoy también en el transcurso del día y todo mañana. Sí, se está cortando, se cortó, Evelyn, pero bueno, sabemos que están trabajando y vamos a seguir informándole a la gente. Todas las mañanas vamos a tener estas conferencias, vamos a tenerla mañana, domingo, si es posible, hoy por la tarde, noche, para estar constantemente informando y contrarrestando toda la desinformación tendenciosa, toda esta gente tan irresponsable, de malas entrañas, todos estos conservadores reaccionarios que nada más están pensando en ellos y no piensan en el prójimo, nada más les interesa el poder y el dinero. Vamos por eso pues a estar estamos, informando. Presidente, con mucho gusto le vamos a informar. Muy bien, les mando un abrazo a todos. Allá está también Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Está todo el gabinete. También Jorge Nuño de Comunicaciones. Está el secretario de Salud, está el secretario de Comunicaciones y Transportes, está la secretaria de Bienestar. Aquí está todo, buena parte de su gabinete, presidente. Sí, adelante, adelante. Y vamos a estar pendiente. ¿Por qué no estoy yo? Porque eso también dicen los adversarios politiqueros. No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera. Y si es necesario, voy a ir. Pero no quiero hacer de esto un espectáculo. Quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos. Hechos, no palabras. Un abrazo. Gracias.